Dai Hollow ese. Tan cabrón chico, mejor venía a trabajar en mi barcito. Te voy a pagar la comida porque veo que estáis medio flacuchento. ¿Querido o no? Sí. Entonces vamos, coño. Y dime una cosa, ¿cuántos años tenés? Oye, ¿qué tocáis tan fuerte, ni que tengo guagua? ¿Qué querí? Nada, que... ¿Sabes qué? No sé, no tengo donde quedarme y no quiero dormir con los chanchos. Ay, ¿qué querés que la haga yo? Que me presté una pieza a un lado de tu casa para ir. De verdad. Ya, ¿y qué recibo yo a cambio? Lo que usted quiera, pues, mi dama. Ya, vos pasa. Pero callado sí, pues no voy a seguir metiendo bulla. No es que tengo a mi otro niño. Sí, tranquila, no te preocupes. ¿Y tú cómo te llamas? José del Carmen, señora. ¿Y qué andas haciendo por acá? Que del otro fondo me echaron porque andaba, no trabajaba muy bien y puro que tomaba no, así que andaba puro vagando. ¿Y así quieres que te deje quedarte acá? Ah, pero es que tenga compasión, mire, mire cómo ando, ando todo mal vestido. Por favor. ¿Y usted, señora, cómo se llama? Nadie, soy la Rosa Arriba. Estoy soltera. Igual por ser yo tengo acá mis críos, mis niños y me quedo acá porque el patrón me deja, pues yo le cocino y él me deja quedarme acá en el fondo. Ah, qué interesante su historia. Igual está buena su sopa. Te me voy, Rosa. Pero patrón, por favor, no ve que tengo a mis hijos, no sea inconsciente, no me echa a la calle. Te me voy, invitaste a este borracho sin mi permiso y es un vago. Pero señor, se va a poner a trabajar, si él me dijo. Es que ahora está así, porque está mal, pero si va a hacer las cosas. Te me voy igual porque no te creo nada. Pero no, pues señor, no me eche. No, te me voy. ¿Pero cómo hace eso? Ya, tú me voy nomás. Oye, no le pegué. Ah, ¿querés que te reventa rencazo? Te borracho, luego. Ándate. ¡Arrentó a rencazo! ¿Y tú? ¿Qué? ¿Dónde está la plata? ¡Pero si no me la pasaron, po! ¿Y con qué crees que voy a seguir tomando? ¡Mira lo que me queda! ¡Pero si no me la pasaron! Ah, como tú no me compré el aguardiente. Ah, estás borracho, ándate acá. ¿Qué está borracho? Dale. ¡Rosa, ven! Oh!
Bueno, Felipe San Martín, me temo que has perdido. ¿Pero qué pasó? Porque José Torres del Carmen Valenzuela, él será sentenciado a muerte el 30/04/63. ¿Pero si ya está rehabilitado? No, está bien que haya estado rehabilitado, pero mató a gente inocente, mató a toda su familia. ¿Después de tanto tiempo? A toda su familia mató y será sentenciado, como te vuelvo a decir. Más de 2 años detenido, ¿y esta es la solución? ¿Y yo que toqué puertas por él? ¿Ya qué se puede hacer? Está rehabilitado. ¿Es una persona normal? Está bien que esté rehabilitado, pero como te digo, él ya es sentenciado a muerte. Ya está la fecha y está todo. ¿No puede ser posible? Es posible. ¿Y cuándo va a ser ejecutado? El 30/04/63. ¿Tanto esfuerzo para nada? Correcto. ¿Malgasté mi tiempo en este caso? Correcto. Este es el defensor que se cree, si el chacal al final se va a ir a muerte. Hermanos, estamos aquí reunidos para presenciar esta ejecución de este hombre, de un alma que quiere ser llevada al reino de los cielos con nuestro Dios Santo Todopoderoso. Pedimos un momento para reflexionar sobre esta alma. Ahora en este momento oraremos por esta alma. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Abundant.